En general, el evento nos deja una experiencia muy importante y es que hay mucha gente trabajando en Colombia sobre memoria, que es súper necesario en este momento reflexionar sobre lo que estamos haciendo en esa construcción de memoria, desde dónde lo estamos haciendo, el papel que juegan los medios y los periodistas en este punto de construcción de memoria, el papel que juega el audiovisual y el documental en esta construcción de memoria y todos los nuevos medios, es decir, la multimedia, el documental web, todo lo que esto implica para el proceso que estamos viviendo en Colombia y la necesidad de construir memoria. Pienso que el papel de los periodistas en la recuperación de la memoria es muy importante y crucial. Y tenemos que dedicarnos a poder hablar con la gente, recuperar sus experiencias, darlas a conocer para que toda la comunidad sepa lo que cada individuo ha vivido y como ciudadanos unirse en estas experiencias para pasar estas ideas a la siguiente generación. Forma parte de la construcción social del periodismo, de la función social del periodismo, de la construcción de opinión pública que tiene como principal objetivo el periodismo, pero es una función de todo ciudadano. O sea, al sentirnos ciudadanos colombianos tenemos que ser conscientes de la importancia de construir memoria. Nos toca a todos. Para que no nos olvidemos de los hechos ocurridos y que podamos vivir en una Colombia que tenga más paz, ¿no? La idea es que los medios se aboquen a promover la paz a través de recuperar la memoria histórica de este país. Primero que nada, el entender bien lo que había ocurrido en Guatemala, porque como bien sabes, yo no soy guatemalteca, entonces he tenido que aprender mucho sobre Guatemala para poder hacer ese documental. Luego, al pasar, ¿no?, el momento de aprendizaje, lo otro fue el estar produciendo el documental un poco yendo y viniendo, ¿no?, porque yo tuve que ir varias veces a Guatemala para poder filmar. Y el poder conversar con la gente abiertamente sobre el tema de memoria y sobre el tema del papel que hoy en día juega el Archivo Histórico de la Policía Nacional, que es un papel muy, muy importante para la memoria histórica de Guatemala y también para todos los procesos que se están realizando en el país ahora que está pasando por el momento de justicia transicional. Tomemos conciencia de lo que ha ocurrido acá, que no nos neguemos a ver la parte dolorosa de lo que ha ocurrido acá, sino que la enfrentemos, que enfrentemos esos traumas sociales y que podamos ir curándonos poco a poco para tener una mejor Colombia y que la siguiente generación pueda vivir una mejor vida de lo que han vivido los padres o las generaciones anteriores.